Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo, como podéis ver, para traeros el haul de febrero, porque desde hace ya unos cuantos días estamos en marzo. Estamos en marzo ya. Si ha podido pasar febrero un poquito más deprisa, brutal, en serio. Ya febrero es un poquito más corto, pero vamos, que son 3 días de diferencia, 3 días de nada, y se ha pasado volando. Pero eso no ha hecho que no haya pecado, porque he comprado un montón de cositas, tanto de maquillaje como de cosmética, que me apetece mucho enseñaros. Así que nada, si os apetece cotillar, quedaos, que vamos al lío. Voy a comenzar por Sephora, donde este pasado mes de febrero he comprado dos cositas. Una de ellas, la nueva mini paleta de Natasha Denona, la Mini Love Palette. Ya sabéis que me encantan las sombras de Natasha Denona y la verdad es que tengo mucha debilidad por las mini paletas, tanto las de Natasha como las de Huda y eso, no sé por qué, tengo mucha debilidad. Y bueno, es esta paletita de aquí, es monísima, monísima, es como un anexo mini a la Love Palette, a la paleta más grande que se llama Love Palette, que sacó Natasha Denona, juraría que el año pasado, también en febrero, porque ambas salieron con motivo de San Valentín. Y bueno, tiene estos tonos de aquí, tonos rosaditos, moraditos, muy mi rollo, la verdad. Os dejo swatches para que veáis. Hay dos sombras mate, dos más irisadas y una más de estas de textura más especial de Natasha, que es un poquito duocromo. En mi Instagram os hice un IGTV, un look de maquillaje en IGTV utilizándola, así que os lo dejo abajo en la cajita de información por si os apetece verla en práctica y tener un ejemplo de look hecho con ella. Pero de verdad que es una monadita. Su precio, sin ningún tipo de descuento, es de 24,95. Pero bueno, yo me la cogí con un 20, que ya sabéis que en Sephora cada 2x3 hay algún tipo de promoción. La otra cosita que me cogí en Sephora fue directamente de la sección de rebajas y es este tónico de aquí de rosas de la marca Fresh. No he probado nunca absolutamente nada de la marca, no he probado ni siquiera este tónico tampoco. De hecho, todavía lo tengo con el precinto, pero he oído hablar muy bien de la marca y de este tónico en general. Y bueno, este es el tamaño mini talla, viaje, no sé muy bien cómo llamarlo, de 100 mililitros, que no está nada mal y estaba a mitad de precio. Cuesta unos 15 euros y estaba a 7,50. Yo pagué 7,50. Lo malo es que solo pude coger uno. Os juro que quería coger más y cuando fui a meterlo al carrito me dijo, no es posible añadir más unidades. Y pensé, ¿me he llevado el último? O sea, muy fuerte, porque yo hubiera cogido dos o tres, pues porque de verdad hablaban tan bien y vi que tenía tan buen precio, que hubiera cogido dos o tres, así a lo loco. Pero solo pude coger uno, así que nada, ya os contaré cuando lo pruebe. Creo que se puede ver que tiene los pétalos de las rosas dentro. Es un tónico bastante hidratante y bueno, ya sabéis que a mí para por la noche me gustan los tónicos hidratantes y también incluso antes de maquillarme suelo pasarme un algodón con tónico y me gusta que sean así, calmantes, hidratantes y demás para no alterar mucho la piel justo antes de maquillarme. Así que bueno, lo probaré y os contaré. A ver si termino el que tengo en marcha y lo empiezo a utilizar. Os enseño ahora un pedido chiquitito que hice a la web de Industrial Beauty porque, bueno, quería comprarme los tres glitters que lanzaron como novedad colección por San Valentín. Estos de aquí, ya sabéis que dentro de Industrial Beauty tienen su propia marca de glitters que se llama IB Glitter, que además de glitters también tienen piedrecitas, cositas así de decoración para maquillaje y demás. Y bueno, pues suelen sacar monerías, tienen muchísimos, muchísimos glitters, pero con el tema de las temporadas, festividades y demás, suelen sacar colecciones así como de celebración, ¿no? Vamos a decirlo así de alguna manera. Y bueno, sacaron una por San Valentín, me pareció monísima y quise coger los tres que la componían. Por un lado, dos glitters finitos, preciosísimos rosados. Este de aquí que se llama Intense Love, que es un rosita con un cierto holo. No es excesivamente holográfico, pero sí que se ven reflejos rojizos, morados, rosados. Es muy, 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 muy bonito. A ver si esto se quiere enfocar. Ahí. Precioso. Este que se llama Dark Love, que es directamente como un glitter fucsia negro. Es súper bonito también. Pero súper, súper, súper bonito. Y como extra, tienen esto de aquí que se llama Sweethearts, que son directamente corazoncitos de purpurina.
Me cuesta tanto a la cámara captar así la purpurina, o sea, es que se desenfoca constantemente. Que son súper, súper, súper monos. Súper monos. Cada uno de estos glitters creo que me costó 2,95. No estoy ahora mismo 100% segura, pero los glitters de Industrial Beauty rondan eso: 2,95, 3,50 o algo así, a lo sumo. Y de verdad que son monísimos. Y como os digo siempre, que creo que lo he repetido yo un montón de veces, el hecho de que los vendan a este precio y en este tamaño a mí me parece ideal. Porque es que además lleva bastante, bastante producto. No sé si son como 5 o 6 gramos y está súper bien de precio y vamos, que esto no te lo terminas en la vida. Y cogí también del lineal normal, podríamos decir, estas piedrecitas que se llaman Cold Magma Crystals, que bueno, espero que se puedan ver ahí. Son unas piedrecitas, como veis, tienen el culo chato para poder ponerle pegamento y pegártelas en el rostro, donde quieras. Y son, bueno, una pasada. Voy a abrirlas para que las veáis, a ver si se puede captar algo. Son como entre azules, doradas, rosadas. Bueno, es que esto tiene destellos alucinantes. Además, al ser unas piedras así tipo prisma, voy a sacar una grandecita. A ver si se ve. Va a ser complicado. Pues como que reflejan todo el rato, ¿sabéis? A ver si esto quiere enfocar, ¿veis? Qué cosa más bonita. Son divinas, de verdad, divinas. Y me cogí también en Industrial Beauty uno de los nuevos Twin Flames de Danessa Myricks. Y bueno, si visteis mi vídeo de productos multicromos, sabréis que precisamente los Twin Flames de Danessa Myricks me decepcionaron un poco. Porque para el precio que tienen, que es bastante elevado, me parecía que no tenían un cambio duocromo, la verdad es que nada apreciable. Esa es la verdad. Pero una de vosotras me dijo: haz el favor, Laura, y dale una oportunidad, porque los tonos nuevos, que son así como translúcidos, son brutales, los puedes usar solos, los puedes usar a tipo de topper, te van a flipar y demás. Y bueno, estuve viendo fotos y la verdad, me parecían preciosísimos, preciosísimos. Y dije: venga, voy a comprar uno y que sea lo que Dios quiera. Y bueno, me compré este de aquí en el tono Last. La verdad es que todos los tonos, siendo diferentes, son del mismo rollo. Tienen como una base completamente translúcida y luego un montón de reflejos. Este es como, bueno, como dorado, azulado, rosado. A ver si se puede ver. Mirad qué cosa más bonita, de verdad. O sea, si bonito es, a morir. O sea, a morir. Yo, fijaos, ahí en el visor de la cámara lo veo así azulado, rosado, y yo aquí me lo miro para mí, lo veo súper dorado y rosado. El azulado no se lo veo en ningún momento. En ningún momento. Tengo que deciros que todavía no lo he estrenado en los ojos, pero quiero hacerlo pronto. De hecho, hoy estaba dudosa de si maquillarme con él, pero al final me ha apetecido un poco más de colorido y me he venido arriba con otras cositas que ahora os enseñaré. Pero quiero probarlo y ver qué tal. Porque, jolín, tiene muy, 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 muy buena pinta. Así que espero que no me decepcione, de verdad. Espero que no. No me decepciones. Su precio es de 26 euros, así que eso. No me decepciones. Bueno, os enseño súper rápido porque estos productos ya los conocéis porque os he hecho vídeo específico sobre ellos. Así que no me voy a enrollar. Os dejo el link abajo o por aquí arriba. Por un lado, los nuevos tonos de labiales Rouge Velvet de Lipstick de Bourjois que compré en Druni. En Druni los compré y bueno, ya os hice un vídeo donde me los pruebo, podéis vérmelos, comparativa con otros tonos anteriores, etc, etc, que sabéis que me encantan estos labiales. Y por supuesto, otra cosita que me he comprado este mes de febrero y de la que de hecho os hice vídeo hace nada, 3 días, es la Naked Wild West, la última paleta Naked de la marca Urban Decay. Y bueno, como tenéis el vídeo con toda la información, swatches, opinión, comparativa, etc, etc, pues lo dicho, no me enrollo, pero que quede constancia en este vídeo que me los he comprado este mes. Ah, bueno, y os decía que los labiales de Bourjois me los compré en Druni y en Druni también me compré esto de aquí. La nueva base en polvo de la gama Infalible de L'Oréal, la Infalible 24 horas Fresh Wear Foundation in a Powder, que supongo que sabréis que se ha hecho súper viral, sobre todo por TikTok, porque supuestamente es maravillosísima. Lo cubre todo, deja una piel súper perfeccionada, efecto filtro, dura todo el día, es waterproof, bueno. De todo, de todo, de todo. La cuestión es que yo en un principio no pensaba ni comprármela. Os soy súper sincera.
Mi hermana fue la que me dijo: "Ay, ¿no habrás visto una base de L'Oréal que dicen que es la mejor, no sé qué?". Me mandó una foto y le dije: "Ay, va Dios". Digo: "Sí, sí que la he visto". Dice: "Tía, es que la quiero, pero no la encuentro en ningún sitio. Mira a ver si tú me la encuentras, no sé qué, no sé cuántos". Y al final, de hecho, tengo que decir que me recorrí varias perfumerías y tuve que acabar comprándola online porque estaba agotadísima. Agotadísima las perfumerías, o solo quedaban tonos muy oscuros, tengo que decir. Y bueno, al final la pedí a Druni Online, pedí una para ella y otra para mí, y la tengo sin tocar. ¿Por qué? Porque quiero grabar un vídeo reel para Instagram probándola por primera vez, y también quiero grabaros un vídeo poniéndola a prueba durante un día o durante unas cuantas horas, a ver si es tan infalible y tan maravillosa como dicen. Así que nada, próximamente os contaré, y me costó 13,95 €. Y paso ya por último a Maquillalia, y bueno, ya por último, pero he comprado un montón de cositas. Bueno, en primer lugar os enseño que me he comprado otro stick para el contorno de ojos de la marca Embryolisse. Ya sabéis que lo adoro, me encanta, me parece un producto ideal para preparar la zona del contorno de ojos justo antes de aplicar el corrector, justo antes de maquillarte, porque le da una hidratación nada grasienta, hace que la zona se vea más lisa, esté más descongestionada, más fresca, más bonita. Y bueno, yo ya directamente tengo uno para mí aquí y otro en el maletín. Y bueno, quería tener uno de reserva y la verdad es que me vino al pelo porque además mi amiga Elena también quería uno por lo bien que yo le hablaba de él y pusieron la marca al 15% en Maquillalia y además se podía aplicar otro descuento que había y demás. La cuestión es que de 19,90 € que cuesta habitualmente se nos quedó en menos de 15, así que genial. Más cositas que compré en Maquillalia. Bueno, pues aproveché una promoción que pusieron de segunda unidad al 40% en productos de cuidado facial para hacerme con unas cuantas cositas de Revolution Skincare que quería, sobre todo de la gama de retinol. No sé si recordáis que el mes pasado desde Maquillalia precisamente me enviaron un paquetito sorpresa con varias cositas y dentro venían dos productos de la gama de retinol de Revolution Skincare: la crema limpiadora y la crema de noche. Y bueno, pues la verdad es que me puse a verlos, me puse a leer componentes, me puse a leer los comentarios que deja la gente en la web sobre los productos y demás del resto de la gama y me pareció muy interesante para utilizarla porque bueno, el retinol ya sabéis que es uno de los ingredientes más potentes antiedad, antiarrugas que hay. Es un ácido muy potente, con lo cual hay que tener cuidadito con el sol, siempre hay que utilizar protección solar. Solo se puede utilizar por las noches y bueno, yo ya hace algún tiempo que vengo pensando en utilizarlo, pero todavía no me había atrevido. Y bueno, dije, es ahora o nunca, porque aquí vivo en una zona donde hace calor y sol la mayoría del año. Ahora, pues entre comillas, es cuando menos estoy saliendo de casa, por no decir nada. Todo, hace sol, pero todavía no tanto. Y dije, venga, si me animo, me animo ya. Y entonces me apetecía tener toda la gama para poder probarla. Bueno, ya sabéis, esas cosas. Y me tiré a por lo que me faltaba de la gama. Bueno, así que me cogí el serum, que es este de aquí. Ya estoy utilizando todo, lo estoy utilizando, como os digo, por las noches. De momento no he notado nada. Llevo utilizando los 2 semanas, un poquito más, casi 3 semanas completas, más o menos. Y bueno, el serum, que es este de aquí, que es en textura bastante aceite. La verdad es que la crema también se te queda la cara muy aceitosilla. A mí no me está provocando ningún tipo de problema de acné ni de nada, la verdad, pero es bastante aceitosillo. Bueno, el tónico, que es este de aquí. Y el contorno de ojos, ¿vale? El contorno de ojos. Que tengo que decir que siento que el contorno de ojos se me queda un poquito corto con respecto a hidratación. El serum y la crema, hasta mucha hidratación, tiene ese acabado aceitosito que te notas la piel en todo momento súper untada, por decirlo de alguna manera, pero el contorno se me queda un poquito corto. Así que lo estoy complementando con otra cosita, como por dar un chute extra de hidratación. Y bueno, tema precios. El serum vale 14,99, el tónico 11,99 y el contorno también 11,99. Pero os recuerdo que cogí segunda unidad al 40. Y bueno, estas son 3 cositas, así que ¿cuál cogí cuarta para poder hacer la promoción? Bueno, pues me cogí una piedra guasha de jade. Estoy súper a tope con esto, así os lo digo. De hecho, me he empezado a hacer una rutina de yoga facial con la guasha que flipas. O sea, tengo que
habituarme, porque ya me he hecho, a ver, empecé a seguir una chica en Instagram que hace rutinas de yoga facial brutalísimas y me he hecho mi propia rutina, que es bastante completa porque me hago, vamos, todo el rostro, toda la gimnasia del rostro. Y bueno, quiero coger la rutina, la estoy haciendo más o menos día sí, día no, pero bueno, quiero utilizarla, no sé cómo decirlo, quiero acostumbrarme a hacerla sin tener que mirar el móvil, haciéndolo por los movimientos ya de manera más natural, porque bueno, de momento todavía estoy así como ahora aquí, ahora aquí, ahora giro la piedra, ahora sí, porque vamos, la piedra la puedes utilizar de mil maneras diferentes, de hecho hay piedras de mil maneras diferentes con diferentes cortes y bueno, yo elegí esta porque me parece la más versátil, es la que digamos más específica para el tema de mandíbula y pómulos, pero se puede utilizar para todo, como os digo, para todo, así que si os apetece y os gusta el rollo, próximamente os hago un vídeo con mi rutina de yoga facial. Porque de verdad que estoy a tope y me encanta. O sea, hay que sentarse un ratito, relajados y tal, pero me encanta hacerla, de verdad, me encanta. Un descubrimiento. Me gusta mucho más, ya lo digo, ¿eh? La guasha, esta piedra, que los roller y todo eso. Muchísimo más la piedra, muchísimo más. Y esta, su precio es de 11,99. ¿Me he equivocado? Sí, 11,99, eso. Y bueno, ya por último, la bomba final. También de Maquillalia. Y a ver cómo os enseño esto, porque es una absoluta locura. Se me ha ido la pinza muchísimo. Me he comprado, a ver, os cuento. Yo hace ya mucho tiempo vi en Maquillalia la marca Constance Carroll. No le presté ni la más mínima atención. De hecho, me dio la sensación de ser una marca rollo chinera cutre y que no me gustaba nada. La cuestión es que algunos de vosotros me decíais, Laura, ¿has probado las sombras de Constance Carroll? Míralas, qué chulas son. Y yo era como en plan, no me llama la atención. Es que de verdad, no me llamaba nada la atención. Una chica que en Instagram se llama María Gago, no sé si me sigue por aquí, un besazo guapísima, me enseñó las que ella tenía y tal, y fue como en plan, ostras, pues son muy bonitas, muy bonitas. Y de esto de que ya vas viendo y dices, venga, cuando hago un pedido, cojo un par para probar. De sombritas, las Turbo Magic más concretamente. ¿Qué pasaba? Que siempre estaban agotadas. Siempre. O sea, cada vez que iba a hacer un pedido a Maquillalia, miraba agotadas. Agotadas, siempre. Así que ya como que me medio olvidé de ellas. La cuestión es que hace unas semanas, My Crazy Makeup, Leti, hizo un vídeo enseñando todos los tonos que había hasta ese momento de las Turbo Magic de Constance Carroll y dijo, es que hoy las reponen en Maquillalia. ¿Qué hice? Me compré 15. 15, del tirón, a lo loco, 15. Es que a ver cómo os las enseño porque vienen además, bueno, vienen tal que así, en estos tarritos así, que se gira la tapita y vienen con una esponjita y un plastiquito, vienen súper bien protegidas. A ver si puedo quitar el plastiquito sin peligro. Y las sombras son tal que así, ¿vale? Son como un pigmento prensado. Aunque el envase os lo quiera recordar, no son como las Color Shock de Colourpop, ¿vale? Ya lo digo, no es esa textura blanda que la tocas y se marca, no. Son en polvo y son tipo pigmento prensado. Con 1,5 millones de destellos, pero brutal los destellos que tiene esto. Una pigmentación increíble, súper sedosas, bueno, brutalísimas. Ya os digo, me cogí 15 del tirón. Os van a ir saliendo por aquí los swatches de todas las que tengo, ¿vale? Para que tengáis los tonos y demás, porque enseñaros una por una, abriendo la cajita, quitando el algodoncito este, la esponjita y todo, es un infierno. Así os lo digo. De hecho, yo me estoy planteando muy seriamente de potarlas. Me da miedo por si se estropean. De momento alguna gente me ha dicho que las ha depotado y no se le han estropeado, pero me da un poco de miedo. Pero es que las voy a tener que sacar de aquí, porque ya solo el hecho de buscar un tono es un infierno. O sea, es un infierno. Bueno, pues como os digo, que me enrollo. Me compré 15. Valen 2,99 € cada una. ¿Qué pasó? Que a los 3 días van en Maquillalia y me sacan nuevos tonos. ¡Nuevos tonos! ¿Qué hizo Laura? Comprarse 7 más. Sí, 7 más. Así que pasé de tener 15 a tener 22 en menos de una semana. Pero es que esos nuevos tonos, que no eran solo esos 7, eran más, yo cogí 7, además de esos nuevos tonos, sacaron otra gama que se llama Turbo Magic Chrome. Y esas, yo no sé por qué, yo creo que por la palabra Chrome me hice a la idea de que podían ser rollo duocromo.
Me compré dos para probar, porque claro, de estas nuevas ni había swatches, ni había nada, todo a lo loco. Y tengo que decir que no me han emocionado demasiado. Uno de los tonos que he cogido, el 01, es muy bonito, es un lila muy muy bonito, pero por ejemplo el 04 no me gusta tanto. No tienen tanto reflejo como las Turbo Magic, que no son chrome, y no me han gustado tanto. Pero por ejemplo a María Gago también le vi que había pillado de estas sombras y tenía un tono, el 02 concretamente, que me pareció precioso. Así que no descarto que a lo mejor si reponen, porque todo esto está agotadísimo, o sea, es un visto y no visto, lo pillas o lo has perdido, me lo cogeré. Así que bueno, dos. Pero es que también sacaron iluminadores. Y dije, venga, voy a cogerlo. Al mismo precio todo, ¿eh? 2,99. Eso sí, el iluminador es más grande. Las sombras son así y el iluminador, como veis, es un poquito más grande. Cogí uno también completamente a lo loco, el tono 01 para más señas, que es este de aquí. Y a ver, el iluminador es una monada, pero esto es purpurina pura y dura. O sea, pura y dura. Es precioso. Yo hoy, de hecho, lo he utilizado para maquillarme los ojos. Todo el look de ojos, bueno, todo, a excepción de las sombras mate, está hecho con sombras de Constance Carroll. Y bueno, el iluminador no es bonito, es precioso, o sea, súper bonito. Pero bueno, como veis, tiene muchísima base de color, con lo cual en un tono de piel como el mío mancharía completamente. Y luego es que es purpurina, o sea, es que es purpurina. Entonces, yo como iluminador no lo veo. Para los ojos, monísimo, porque es que además el color es como un rosita champanado, monísimo. Así que eso, 25, 25 cosas de Constance Carroll. Y eso que a mí no me llamaba la atención, ¿eh? Para nada. Y bueno, chiquis, pues hasta aquí. Estas son todas mis compras del pasado mes de febrero, que como veis he comprado de todo. Cuidado facial, la locura de las Turbo Magic, labiales, base de maquillaje, paletas, glitters, de todo, de todo. Contadme abajo en los comentarios qué os han parecido mis compritas, si hemos coincidido con alguna, si habéis probado alguno de estos productos, qué habéis comprado vosotros, lo que vosotros queráis, abajo me lo dejáis. Y yo abajo, pero en la cajita de información, os dejo los nombres de todas las cositas, links a dónde comprar, descuentos, mis links a redes sociales para que me sigáis si os apetece y cualquier otra cosita de interés, ya sabéis que aquí abajo está, así que no olvidéis echarle un vistacito. Tampoco os olvidéis de suscribiros al canal y de dejarme vuestro like. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias de corazón y ya lo sabéis, nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo. Un besazo enorme a todos. ¡Mua! ¡Chao!